mío, creo que el mío es el mejor, chicos. No, es que de plano yo soy toda una artista aquí. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas y recuerda que subo videos lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. El día de hoy, chicos, nos encontramos en Batalla de Construcciones y como verán, ya comenzó el juego, así que me voy a apurar rapidísimo para empezar con la construcción, chicos. Nos han pedido que hagamos una flor, así que creo que está bastante fácil hacer una flor. Voy a hacer aquí como el tronco de la flor. Ahora vamos a hacer unas hojitas, unas ramitas, o como se dice, no, unas... Creo que voy a hacer más grueso el tronco, chicos. A ver si me alcanza el tiempo, chicos, porque ya cuando empecé a hacer la intro ya estaba esto comenzado. A ver, vamos a hacerlo así, de esta manera. Voy a quitar esto de aquí. Ahora vamos a hacer la flor, chicos. Necesito un color blanquito. Yo creo que puede ser este. Y qué más, qué más, qué más. A ver, vamos a seleccionar mejor este color rosa. Vamos a hacer el centro de nuestra flor, chicos. Ah, no, primero aquí tiene que ir... No, sí, sí. No, necesito organizar mis ideas. No sé ni qué estoy diciendo, chicos. Es que estoy sobre presión porque ya comenzó el juego. No, esto no. A ver, blanco, aquí, blanco. Acá, acá. Perfecto, creo que ya estamos bien ahí. Vamos a hacer los pétalos de la flor, chicos. A ver, vamos a hacer aquí un pétalo. Ah, creo que puede ser así mejor. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A ver, Cori, organiza tus ideas para ver cómo vamos a hacer esta flor. No sé si así esté bien. Ok, chicos, ¿qué dicen ustedes? Creo que sí, ¿no? Así puede ser. Creo que acá le falta un cuadrito. Perfecto, creo que vamos bien. Uy, creo que me está yendo bien, chicos. A ver, según yo está bonita mi flor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bonita o no? Este no. Aquí vamos a poner esto aquí. Listo. Ahora vamos a... Ya estamos a punto de terminar, chicos. Y todavía nos queda bastante tiempo. Vamos a ponerle aquí una ramita, una hojita. Y listo. Ya por último vamos a ponerle como pastito. Ah, esto no se puede quitar así. ¿Qué? ¿No se puede quitar? Uy, no se puede quitar lo de abajo. Bueno, vamos a ponerle así como pastito, chicos, en todo esto de aquí abajo. Para ver si nos dan más calificación, chicos. Vamos a decorar aquí todo esto. A ver, ahora por enfrente. Todavía nos queda bastante tiempo, amigos. Así que creo que vamos muy, muy bien ahorita para perfeccionar esta flor. Listo, ya está aquí mi flor. ¡Miren, pero qué bonita ha quedado! Me ha gustado muchísimo. A ver, creo que aquí debería de llevar como otra cosa rosita. Pero bueno, así la voy a dejar ya. Sí, yo creo que está así muy bien mi flor, chicos. ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué más le podemos poner? Yo creo que le podemos poner más pasto todavía para que haga más contraste. Agarré este como pasto. No sé si habría otro que estuviera mejor. Pero bueno, yo me voy a quedar con este porque ya no me queda mucho tiempo. Así que vamos a terminar esta florecita. Vamos a ponerle acá otra vez. Otro más pastito. Listo, perfecto. Creo que ya está esta flor. Me ha quedado bastante bonita. La verdad es que estoy bastante impresionada. No me lo hubiera imaginado, chicos. ¿Tendré tiempo de hacer otra flor o no? O ya mejor no me arriesgo. A ver, vamos a hacer acá otra florecita. Me quedan 59 segundos, casi un minuto. Uy, no sé si lo logré, chicos. Pero bueno, vamos a hacer una flor más pequeña aquí por este ladito. Así, vamos a ponerle pétalos en todo alrededor. Así, muy bien. A ver, aquí no. Así, así. A ver, vamos a cortarle esto de aquí. 35 segundos, chicos. Vamos a ponerle aquí una... ¿cómo se llama esta cosa? Una... Chicos, estoy bien impresionada. Me siento bien impresionada. Vamos a ponerle una hoja, 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 hoja. Vamos, Cori, vamos. Quedan 20 segundos. 17, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, esto no! Y ya se acabó. ¿Se acabó el tiempo? ¿Se acabó el tiempo? Bueno, ahí quedaron. ¡Ay, ya no alcancé a grabarles mis florecitas de lejos, chicos! ¡Ay, esto! ¡Oh, wow! Estas están bien padres, chicos. Ah, miren, tienen mejor lejos. De abajo no se ven tan bonitas. A ver, vamos a ver esta otra. ¿Qué onda? ¿Esto es como una maceta o qué? O no sé, no entiendo. Está medio raro, ¿no? Está medio curioso. Medio curioso. Si esta es como una planta, chicos, les hizo falta las florecitas. Ay, tiene adentro de estas. Pero pues no, o sea, ¿dónde quedó la flor? Oh, miren, esta es bastante parecida a la mía. Esta es bastante parecida a la mía, chicos. Se parece muchísimo. Pero creo que mi flor está más grande. Ah, tienen varios tipos de flores aquí. ¡Wow! Bueno, pero no sé. Creo que me gusta más la mía. La mía me gusta más. A ver, vamos a ver este otro. ¡Ah, miren! Mira, esta es buena idea. Ponerle como que una maceta. ¡Oh, miren! Este también está bonito, chicos. Me gustó este, aunque aquí se ve medio raro. No sé. ¿Qué dicen ustedes? O sea, me gusta la parte de abajo porque le pusieron mucho pasto, pero las flores no me agradan del todo. Y aquí este, ¿qué onda, amigos? ¿Que este no construyó nada? ¿Dónde está la flor que no la veo? No hay flores aquí, chicos, entonces ¿qué vamos a calificar? Espero que ya toque mi turno porque yo creo que sí lo hice bastante bien. A ver estas. Ah, miren, chicos, estas también están bonitas. Y hasta hizo el jardinero, chicos. Hasta hizo un jardinero. ¡Wow! Está bastante padre este. Me ha gustado muchísimo. Creo que este sí lo hizo muy bien. E hizo bastantes flores, chicos. Miren, aquí están mis florecitas, chicos. Creo que las mías son las mejores, ¿a poco no? Yo digo que sí, aunque saben que ahora viéndolo así, creo que este le hubiera estado mejor que le hubiera puesto el tronco más alto. Creo que al haberle puesto el pastito aquí abajo se hizo el tronquito un poco más pequeño y eso hace que se vea muy rara. A ver, vamos a ver esta otra. Vamos a ver la de arriba. ¡Oh, está bonita, chicos! Esta está bastante bonita. ¿Qué dicen ustedes? A mí sí me ha gustado. Vamos a ver qué tal nos califican ahorita. No sé cuántos más hagan falta de calificar. ¿Cuántos tenemos en total? Porque sí somos bastantitos. ¿Esa qué onda? ¿No le hallo forma? ¿No le hallo forma a esta flor, chicos? Se supone que es una flor, pero pues yo no le hallo mucha forma, ¿verdad? Y listo, ya hemos terminado. A ver qué tal me califican, chicos. Quedé en octavo lugar. No puede ser. Y siento que hice un buen trabajo. Ya vamos a comenzar la siguiente batalla de construcción, chicos. Vamos a ver qué es lo que nos toca construir. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y comenzamos. A ver, vamos a ver qué es lo que nos va a tocar. Música. Ya sé, así fácil. Voy a hacer una nota musical. No me la voy a complicar. A ver, creo que... Ay, no, este no. Este. Creo que puede ser con ese. Vamos a hacer una nota musical, chicos, que no sé ni cómo sean las notas musicales. Ok, chicos, vamos a construir una nota musical. A ver qué tal me queda, De aquí para acá. A ver, vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Por qué está saliendo agua, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Chicos, esto se me está inundando de agua y no supe ni por qué. Yo no puse nada de agua. ¿Quién sabe qué pasaría? Juro que no puse nada de agua. A ver, ¿cómo ven mi nota musical? Creo que la puedo hacer un poquito más gordita. Pues que no se me ocurría ninguna otra cosa para hacer. No se me ocurría para hacer nada más que fuera de música. Más que una nota musical. No sé si me fui por lo más fácil, pero ustedes díganme qué hubieran hecho. Que yo la verdad no sabía ni qué hacer. A ver, pues ahí está mi nota musical, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está chafa o qué onda? ¿O si está bien? No sé qué hubieran hecho ustedes. Y no sé por qué me salió esta agua, chicos. Se me vino a derramar. A ver, ¿por qué o qué? No entendí qué pasó. Todavía me queda bastante tiempo y no se me ocurre nada más que hacer. ¿Podría hacer una grabadora? A ver, vamos a hacer por acá una grabadora. Me quedan 3 minutos. Vamos a intentar hacer una grabadora, chicos. Me quedan 2 minutos. Vamos a ver si logro hacer la grabadora, chicos. A ver, chon, chon, chon. Si no, aunque sea nada más así como que de vista. Vamos a ponerle aquí una antena. Y de este otro lado también vamos a ponerle otra antena, chicos. Y ahora aquí vamos a abrirle para poner como las estaciones. Que no sé con qué lo voy a hacer, pero bueno, vamos a ver qué logro conseguir. Quedan 40 segundos.
A ver, vamos a ver qué podemos conseguir para... A ver, vamos a ver este cómo se ve y este. A ver, ¿creen que logre parecer esto una grabadora o no? No estoy segura. Vamos a ponerle por acá un botón. Me quedan 20 segundos, chicos. Necesito un botón, algo que sea como color rojo. Un rojo, este mero, este. A ver, vamos a ponerle aquí el botón de encendido. Y listo. Creo que ya ha quedado, ¿no, chicos? ¿O cómo ven ustedes? Yo digo que ya está bastante bien, así ya cambia la cosa. Ahí está mi grabadora y mi nota musical. A ver, ahora sí, chicos, ya es momento de calificar. ¿Y qué pasa aquí? ¿Que no hay nada? Aquí no hay nada, chicos. Uy, no, pues aquí no hay nada. ¿Saben qué? Ahorita se me está ocurriendo que mejor hubiera hecho un piano. No sé por qué no se me ocurrió eso. Hubiera hecho mejor como algún instrumento, una batería, una guitarra, no sé, algo así. A ver, ¿este qué está haciendo? No sé qué tenga que ver esto con música, pero bueno. No sé. Por más que le veo, no entiendo, chicos, no entiendo. Aquí también hicieron una grabadora, chicos. ¿Y qué hay por acá? ¿Qué es esto que está por acá? No sé qué será. ¿Qué es eso? No entiendo. La grabadora es muy parecida a la mía y esto no sé, tampoco no sé qué será. Ajá, ¿saben qué pude también haber hecho, chicos? Unos audífonos. ¡Miren! Este es el mío. Creo que el mío es el mejor, chicos. No, es que de plano yo soy toda una artista aquí. Ah. Miren, aquí está mi nota musical y acá está una grabadora. Que creo que sí se alcanza a apreciar bastante... O sea, creo que sí se entiende lo que es. Ahí donde ando... A ver, vamos a ver el siguiente. Ah, miren, estos son como unos tipo audífonos, creo yo. Y una guitarra, este está bien. A ver, vamos a ver el siguiente, chicos. ¿Y qué es esto? Ah, también es una grabadora, amigos. Esta grabadora está interesante, creo que... Oh, miren, cómo hicieron la antena, chicos. No se me hubiera ocurrido poner este. Oh, hasta tornillos tiene y todo, ¿qué es eso? Creo que ya se ha acabado, vamos a ver cómo nos han calificado. Quedé en tercer lugar. Bueno, es que los tres primeros lugares tuvieron 16 puntos, así que se puede decir que he quedado en primer lugar. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme su like. Recuerden compartir este y todos los videos con todos sus amigos. Y ya saben que nos vemos en un próximo video. Así que nos vemos. Bye.